Adoremos, adoremos, adoremos eternamente al Santísimo Sacramento del altar. Adoremos, inclinados, adoremos con San Judas a Jesús, Eucaristía, Dios de excelsa majestad. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito, amado, adorado y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito, amado, adorado y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Continuamos este recorrido espiritual que nos llevará a la celebración de nuestra fiesta patronal, si Dios nos presta la vida el próximo miércoles. Continuamos estos ratos de adoración, de alabanza y de reparación en la presencia viva de Jesús Eucaristía. Queremos fortalecer nuestra fe, queremos fortalecer nuestra vida sobrenatural y lo hacemos en la presencia misma de Jesús Eucaristía. Por eso este octavo día de la novena, en honor a San Judas Tadeo, recoge las intenciones de todos y cada uno, luchas, fatigas, realidades y necesidades, todos los sentimientos que alberga nuestro corazón, este difícil momento de la historia, todas las realidades que el mundo y que nuestros pueblos, incluido este pueblo del santuario, está viviendo. Esta realidad de la pandemia que pareciera sobrepasarnos a todos. Delante de Jesús Eucaristía, por intercesión de nuestro santo patrono, pedimos la bendición, la gracia y la misericordia del Señor. Oramos también de manera especial por las intenciones de las familias de los sectores Tiberíades y del barrio obrero, por sus luchas y fatigas, por sus alegrías, por sus dificultades, por sus emprendimientos y trabajos de cada día. También de una manera muy especial, por el personal médico y administrativo y paramédico de nuestro hospital del santuario. En medio de las limitaciones de recursos, hacen lo que mejor pueden, por salvar las vidas, por proteger y prolongar la vida. Por eso oramos por ellos, por sus necesidades. También por los benefactores, alférez y colaboradores de la fiesta patronal de este año 2020. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en voz alta. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Oración al Espíritu Divino. Espíritu Divino, dador de todo bien, derrama en nuestras almas el rocío de tus gracias y enciende en nosotros el fuego del amor divino para que, ayudados con el poder de tu gracia,
Lleguemos a imitar los ejemplos y virtudes de nuestro excelso patrono, apóstol San Judas Tadeo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Bendito, adorado y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Oración a la Virgen Santísima. Dulcísima Virgen María, Madre de Dios y Señora nuestra. Madre adorable de los apóstoles, en quien depositó el Señor la fe de toda la Iglesia. Tú eres la dispensadora universal de las gracias. Concédenos el favor que por medio de San Judas Tadeo te pedimos en esta novena. Atiende, Señora, nuestras súplicas, porque tú eres el consuelo de los tristes, el auxilio de los que lloran, la fortaleza de cuantos se sienten desfallecer. Escucha nuestros clamores, enjuga nuestras lágrimas y mitiga nuestros pesares. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Consideración para este día octavo. Sabiduría de San Judas Tadeo. ¿Qué diremos de la sabiduría de San Judas Tadeo? Pues, ¿quién es el camino, la verdad y la vida? Jesús, Él le iluminó a nuestro patrono con los rayos de la divina sabiduría. El mismo nombre de Tadeo que se le da en el texto griego de San Mateo significa, según San Jerónimo, hombre de sabiduría e inteligencia, lo cual demostró a los herejes con frases fuertes y sentencias que están en su carta, comparándolos con los meteoros que deslumbran al mundo por unos instantes, pero después se desvanecen en la distancia y la oscuridad. Nos enseña nuestro santo patrono la gran obligación que tenemos de ir siempre creciendo en el amor a Dios y a los hermanos, y en conducir a nuestros hermanos por el sendero de la sabiduría celestial, iluminando a todos, especialmente a aquellos que están en sombras de muerte, oscuridad, pecado o en la ignorancia y desconocimiento de las verdades de la fe y de la salvación. Pidamos a San Judas Tadeo, nuestro santo patrono, en este octavo día, que el sol del Evangelio que él llevó por tan lejanas regiones del mundo vuelva a iluminarnos hoy en estos tiempos de tanta incredulidad y de tanta dificultad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Glorioso apóstol San Judas Tadeo, ruega por nosotros. Glorioso apóstol y patrono San Judas Tadeo, gozos en honor a San Judas Tadeo. Oh discípulo sagrado de Jesús, mi Redentor, sé nuestro fiel abogado ante el trono del Señor. Sé nuestro fiel abogado ante el trono del Señor, ante el trono del Señor. Oyendo la voz divina, seguiste a tu Salvador. De tu santa doctrina fuiste predicador, haz que la siga constante y la cumpla con fervor. Sé nuestro fiel abogado.
Apóstol infatigable, la verdad contra el error sostuviste, y admirable conquista para el Señor dio tu celo acreditado de fe, esperanza y amor. Sé nuestro fiel abogado ante el trono del Señor, ante el trono del Señor. Los pueblos donde predicabas te clamaron protector, salud y vida les dabas, cual insigne bienhechor. Escucha los ruegos de tus fieles que en esta basílica te aclaman como defensor. Sé nuestro fiel abogado ante el trono del Señor, ante el trono del Señor. Oye tú nuestras plegarias, dispénsanos tu favor. Jesús, que tanto te ama, ornó de carne el lirio con la sangre del martirio que vertiste por amor, pues tales ejemplos diste al justo y al pecador. Sé nuestro fiel abogado ante el trono del Señor, ante el trono del Señor. En casos desesperados, en desgracia y en dolor, los que están desempleados en zozobra y en error, acuden a ti confiados, porque eres su protector. Sé nuestro fiel abogado ante el trono del Señor, ante el trono del Señor. Los enfermos que ya sienten de la muerte el estertor, a ti acuden con fe viva en su llanto y gran dolor, y tú les miras benigno, siéndoles su intercesor. Sé nuestro fiel abogado ante el trono del Señor, ante el trono del Señor. Oh discípulo sagrado de Jesús, mi Redentor, sé nuestro fiel abogado ante el trono del Señor, ante el trono del Señor. Antes de la oración final, entremos un momentico en íntima comunión, en íntimo diálogo de amor, en la presencia de Jesús. No dejemos escapar este momento. Centremos nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro pensamiento en esta presencia que todo lo llena, que todo lo ilumina, que todo lo abarca, que da luz a la oscuridad del mundo, que da luz a nuestra vida, que orienta nuestro caminar vacilante en medio de las vicisitudes, dificultades y luchas de la vida. Que la presencia del Señor aquí en medio de nosotros, en lo alto de este tabernáculo, de esta casa del Rey, nos ayude a caminar, a fortalecer en la fe nuestro caminar, alimentarnos de la Eucaristía permanentemente, para retomar de ella las fuerzas, para continuar el camino, para reponer las fuerzas perdidas por las luchas y fatigas de la vida, para que la presencia del Señor, que llena todo espacio, que llena todo rincón, todo corazón, nos ilumine y asista para continuar, para reemprender el camino, para reorientar nuestra vida, para tener el valor de luchar todos los días contra todo lo que nos aparta del amor de Dios y de manera especial el pecado. Dios no ama el pecado, no quiere el pecado, pero ama profundamente al pecador. Lo quiere levantar de sus miserias y caídas, de sus derrotas y fatigas.
Que Él recoja pues nuestras oraciones, recoja nuestras intenciones y luchas, las fatigas de la vida. Él conoce las intenciones de nuestros corazones. Él conoce las realidades que se agolpan en nuestro corazón, que nos impiden ser total pertenencia de Dios. Él sabe de nuestros apegos. Él sabe de nuestras miserias, de nuestras luchas, de todo lo que se agita en nuestro interior, de todo lo que nos impide ver claramente en nuestra vida la presencia adorable de nuestro Salvador. Que iluminados por su presencia seamos capaces de luchar, que iluminados por su presencia seamos capaces de vencer, que iluminados por su presencia seamos capaces de caminar cada día perseverando en la fe que hemos recibido en el día de nuestro bautismo. Que iluminados por la claridad de su luz avancemos seguros en el paso por el mundo, hasta que un día, terminado ese peregrinar, como el pueblo que peregrinó y llegó a la tierra prometida, nosotros en su compañía podamos gozar eternamente de su presencia. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Oración a San Judas Tadeo. Oh apóstol de nuestro Señor Jesucristo, aclamado por los fieles con el dulce título de abogado de los casos desesperados, haz que sintamos tu intercesión, fortaleciéndonos en las necesidades en las que nos encontramos en la hora presente. Por el vínculo y parentesco que te hace cercano a nuestro Señor Jesucristo en la tierra, por las privaciones y fatigas que por Él sufriste, por el heroico martirio que aceptaste gustoso por su amor, por las promesas que el divino Salvador te hizo de consolar a los fieles que acuden a tu santa intercesión. Obtémonos de Dios, de las misericordias y del amor, y de su Santísima Madre, la Virgen María, las gracias que con limitada confianza y fe te hemos venido pidiendo y te presentamos en este momento. Oh San Judas Tadeo, seguros de que obtendrás para nosotros lo que convenga en orden a nuestra salvación y a la gloria de Dios.
Glorioso apóstol San Judas Tadeo, ruega por nosotros. Glorioso apóstol San Judas Tadeo, glorioso apóstol San Judas Tadeo, bendito, adorado y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Y Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Procedemos en este momento a hacer la reserva en la Divina Eucaristía. Se traslada de donde está expuesto para la adoración al Sagrario. Mañana de manera especial a esta hora estamos invitando a todos, ojalá mucha más presencia, para terminar con la procesión que acostumbramos por las naves del templo, para recibir con la presencia de Jesús la bendición que termina mañana esta jornada de oración, de reparación y de alabanza. Y reservamos en este momento la Eucaristía para disponernos a la celebración de del misterio eucarístico en este octavo día de la novena. Octubre, el mes del Santo Rosario. Aquí, en Para Salvarte JHS, te invitamos a unirte a la oración de la Iglesia.